Sonal a los libros de viejo, cuyos ritos conoce tan a la perfección que transforma en anécdota. Estos recursos de artista consciente y responsable, alejado de la invención espontánea del narrador de olfato, no pueden separarse de otros elementos constructivos, salvo la misión de Orcam es la de ayudar a las personas con baja visión, a invidentes, y a personas que tienen problemas a la hora de leer, incluidos disléxicos, vista cansada, permite estudiar, trabajar y vivir sus vidas con un alto grado de independencia. La continuación es... El texto parece estar al revés. Para leerlo, gire la página y vuelva a intentarlo. Estos recursos de artista consciente y responsable, alejado de la invención espontánea del narrador de olfato, no pueden separarse de otros elementos constructivos, salvando... 20 euros. Sánchez paga un peaje al PNV y acercará etarras a cárceles vascas. Empezará por los presos de mayor edad o que tengan enfermedades graves. 15 pide que se denuncien las violaciones. Guía charrúa para derrotar a los rusos. Pues ha sido positiva, positiva en muchos aspectos. Primero la facilidad de manejo, la accesibilidad, la facilidad de adaptación a la gafa del dispositivo y sobre todo el manejo. El manejo es muy sencillo, la accesibilidad, la rapidez y el leer cosas como, por ejemplo, desgraciadamente yo no puedo leer porque tengo una visión muy baja. Bajísima, de un 5%, pues el acceder tan rápidamente a lo que tengo, un libro, un periódico, una lectura de un ordenador, pues la verdad es que lo veo asombroso y competitivo con muchos dispositivos que se encuentran en el mercado, ¿no? Orcam AI 2.0 es un dispositivo de inteligencia artificial que va enfocado a las personas que tienen DMAE. A través de una cámara que tiene incorporada de 13 megapíxeles, haciendo una foto, te lee, ya sea en libros, revistas, periódicos, los smartphones, un WhatsApp, te reconoce a las personas y si las tienes guardadas, te dice el nombre, si no, te diría, pues es una mujer o un hombre. Haciendo el gesto de mirarte la muñeca, te dice la hora, si lo mantienes, te dice también la fecha. También puedes guardar productos y te diría el nombre de lo que es. Si no, señalándolo, el código de barra, te diría lo que es. Y los colores beta te lo reconoce señalándolos. Ya sea un rojo, un azul, un blanco, también lo haría. Estamos ante la medicina del futuro. La unión de la medicina con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías. Este tipo de sistemas van a permitir a aquellos pacientes con muy mala visión, pacientes impedidos, pacientes con muy mala calidad de vida, poder cambiar lo que es sus actividades cotidianas. Pacientes con degeneraciones maculares asociadas a la edad, pacientes con diabetes, pacientes con alteraciones del nervio óptico, aquellos pacientes con muy mala visión, estamos ante sistemas que les va a poder cambiar la vida. Es el futuro, la unión de la medicina y la tecnología y la inteligencia artificial. Y nosotros, como siempre, intentamos estar en vanguardia.